Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Samuel Castañeda, soy médico cirujano y partero egresado del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Y el día de hoy veremos el siguiente tema. En este video realizaremos la aplicación práctica de los 7 tiempos quirúrgicos. Corte, hemostasia, disección, separación, tracción, técnica quirúrgica específica y reparación. Con la aplicación de una técnica quirúrgica específica en un modelo biológico animal, tenorrafia, teno, tendón, rafia, reparación o unión. Por lo tanto, el día de hoy realizaremos la reparación de un tendón. Antes de comenzar, debemos asegurarnos de contar con todos los materiales necesarios a la mano. Para esta práctica, trabajaremos con un modelo biológico animal patita de cerdo, la cual ha sido debidamente preparada 72 horas antes, sumergiéndola en una solución salina ligeramente hipotónica para permitir por osmosis la hidratación del tejido, además que elimina el mal olor. Para el procedimiento de antisepsia, necesitaremos gasas estériles y una solución de yodo povidona. Del mismo modo, para la técnica de infiltrado necesitaremos dos jeringas con aguja hipodérmica, una tipo intradérmica de 1 ml y otra tipo intramuscular de 10 ml con aguja verde o de 21 gauge, con una aguja adicional para poder infiltrar el tejido, así como nuestro anestésico local. Para delimitar la zona quirúrgica necesitaremos campos estériles. Asimismo, para realizar la técnica necesitaremos dos pares de guantes quirúrgicos estériles, hojas de bisturí, una del número 23 para el primer bisturí y otra del número 10 para el segundo bisturí, paquetes de suturas y estuche de disección con los instrumentos básicos para trabajar. Cabe señalar que este es solo un ejemplo del procedimiento y técnica a seguir. Sin embargo, en un quirófano y en manos de un especialista seguirá un procedimiento específico y empleará materiales especializados, por lo que pretendo solo ilustrar de manera práctica y sencilla los tiempos quirúrgicos a estudiantes de pregrado. Ahora que tenemos todo listo, comenzaremos con el lavado de manos siguiendo la técnica correspondiente. Y posterior a ello, la colocación de guantes siguiendo la técnica aséptica que se ilustra. Una vez que nos hemos enguantado, realizaremos la preparación de piel siguiendo la técnica aséptica correcta que se ejemplifica. No olvides desechar los guantes al finalizar y colocar otro par de guantes estériles antes de continuar con el procedimiento. Para el proceso de anestesia local, primero cargaremos las jeringas del frasco de anestésico con ayuda de alguien como se ejemplifica y al finalizar cambiaremos la aguja. Y después procederemos a realizar los dos jabones iniciales a cada extremo de la zona a trabajar mediante el infiltrado de la piel con ayuda de la jeringa tipo intradérmica como se ilustra. Posteriormente, con ayuda de la jeringa tipo intramuscular, realizaremos el infiltrado de la zona, introduciéndola por los jabones realizados previamente, realizando aspirado y retirada para depositar el anestésico, siguiendo la técnica angular como se ejemplifica a continuación.
Si quieres conocer más detalles sobre esta técnica y los procedimientos que he mencionado anteriormente, te recomiendo que visites mi canal y veas el video Anestésicos Locales, técnica de infiltrado local. Una vez anestesiada la zona, procederemos a la delimitación de la misma colocando campos estériles como se muestra a continuación. ¡Listo! Ahora ya tenemos preparada nuestra zona para comenzar a trabajar. Tiempos quirúrgicos. Antes de comenzar, cabe señalar que existen diversas escuelas que dividen los tiempos quirúrgicos en una cantidad menor. Sin embargo, para su estudio los he dividido en 7, ya que a pesar de que son semejantes a algunos de ellos y pueden suceder en un distinto orden o al mismo tiempo, cada uno tiene particularidades y especificaciones que veremos a continuación. Por tanto, en el siguiente esquema se ejemplifica el orden que pueden seguir, iniciando siempre con la incisión y continuando con la hemostasia. Sin embargo, la disección, separación y tracción son tiempos que pueden suceder simultáneamente y que pueden formar parte de la técnica quirúrgica específica, y a su vez, estos 4 necesitar procedimientos de hemostasia. No obstante, al terminar la intervención quirúrgica con la finalización de la técnica quirúrgica específica, debemos reestablecer la continuidad de los tejidos plano por plano, por lo que siempre concluiremos con el último tiempo, la reparación. Primer tiempo, corte. El primer paso de toda intervención quirúrgica es la incisión de la piel, y para realizarla, siempre lo haremos con el primer bisturí, el cual se conforma de un mango del número 4 y le corresponden las hojas del 20 al 25. Le llamamos primer bisturí porque es el primero en usarse, ya que después de hacer la incisión en piel, se contamina de la microbiota residente presente en los folículos pilosos y glándulas sebáceas, la cual es propia de la dermis y forma parte de la línea de defensa cutánea, pero en planos profundos se comporta como patógena. Por lo tanto, en sitios profundos, para procedimientos de disección y técnica quirúrgica específica, utilizaremos el segundo bisturí, el cual se conforma de un mango número 3 o número 7 y le corresponden las hojas del 10 al 15, como se muestra en la imagen. Aquí se ejemplifica el proceso de montaje y desmontaje de un bisturí de manera correcta para comenzar con la incisión. Sin embargo, cabe señalar 2 puntos importantes antes de realizar la incisión. El primero es la clasificación de las incisiones de acuerdo a 2 rubros. 1. Según su relación con el eje anatómico en longitudinales o verticales, si siguen el eje mayor anatómico del cuerpo humano. Transversales u horizontales, si son perpendiculares al eje mayor, por lo tanto, siguen el eje menor. Y en oblicuas, si tienen una disposición en diagonal, como se esquematiza en la imagen. Y 2, según su forma, en rectas, curvas y mixtas, siguiendo distintas formas como S, L, J o fusiformes, como se ejemplifica en la imagen. Y el segundo es, cuando se trate de una cirugía de tipo electiva y en la medida de lo posible, debemos seguir las líneas de Langer, las cuales son líneas de tensión natural que hoy en día sabemos que son dadas por las fibras de colágena de la piel, que se esquematizan en la imagen. Siempre que realicemos una incisión cutánea siguiendo su trayectoria, nos garantizará cicatrices estéticas, ya que la tensión estará dada a favor de estas líneas y mantendrá los bordes de la herida unidos para una correcta cicatrización, ya que de lo contrario, la tensión deformaría la herida y puede favorecer alteraciones en el proceso de cicatrización. Sin embargo, no debemos olvidar que si es necesario realizar una incisión que no siga esta premisa en un procedimiento quirúrgico, tanto para preservar la vida como la función de un órgano, estos serán prioritarios antes que la estética. Las líneas de Langer se denominan así en honor a Carl Langer,
anatomista austriaco del siglo XIX, quien se inspiró en los trabajos de Dupuytren, quien fuera anatomista francés, y publicó su tesis en 5 artículos. Básicamente, su hipótesis fue demostrar si la tensión en la piel era proporcional en todas las zonas o existían sitios con diferencias, por lo que realizó diversas incisiones circulares en diferentes zonas anatómicas de cadáveres a las que llamó Kern, o centro en alemán. De ahí parte su hipótesis nula, en la cual, si la tensión fuera igualitaria a todos los lados, la incisión crecería al paso del tiempo de manera uniforme, conservando una figura circular con un radio igualitario a todos sus sitios. Pero lo que observó fue su hipótesis alterna, ya que la tensión es desigual en diferentes sitios, por tal motivo crecía de manera desproporcionada obteniendo una figura elíptica, con sus ejes más alargados hacia la zona de mayor tensión. Sin embargo, en 1861, la Academia Real de Ciencia ignora su trabajo, ya que una importante fracción fue traducido erróneamente del clásico alemán científico de la época y toques de su dialecto austriaco al inglés, y no fue hasta 1978 que el Real Colegio de Médicos y Cirujanos de Glasgow retoma sus artículos, se percata de los errores y acredita su trabajo, por lo que hoy en día es considerada su utilidad. Teniendo en cuenta los puntos previos, realizaremos una incisión vertical recta con ayuda de nuestro bisturí, siguiendo los 4 principios del corte. La incisión se realizará en un solo trazo, iniciando con la punta y continuando con el vientre de la hoja de bisturí, de izquierda a derecha si eres diestro, y solo en la porción cutánea, como se ejemplifica a continuación. Si quieres saber más sobre el tema, te recomiendo que vayas a mi canal y veas el video Suturas, cicatrización y técnicas de sutura, donde ejemplifico a detalle los 4 principios de una incisión. Posterior a la incisión, podemos utilizar diversos dispositivos eléctricos con función de corte, botón amarillo, y coagulación, botón azul, que pueden ser utilizados en tiempos posteriores como hemostasia, disección y técnica quirúrgica específica, los cuales pueden ser de tipo monopolar o bipolar, de acuerdo al tipo de corriente que utilicen para completar el circuito. Segundo tiempo, hemostasia. Después de la incisión, ocurre el sangrado por sección de vasos sanguíneos, por lo que es importante realizar hemostasia por 2 motivos. 1. Evitar una descompensación hemodinámica en el paciente que puede llevarlo a un estado de choque hipovolémico y muerte. Y 2. Para evitar que se oscurezca el campo operatorio y nos obstruya la visibilidad. La palabra hemostasia proviene de las raíces griegas hemo, sangre, y stasis, detener. Por lo tanto, hemostasia es la detención del flujo de sangre de un vaso seccionado. La hemostasia se clasifica en 2, natural y quirúrgica. Como su nombre lo indica, la natural es el proceso normal que ocurre al existir una discontinuidad de los vasos sanguíneos seccionados, con la activación de mecanismos de vasoconstricción, agregación plaquetaria y activación de cascada de coagulación para obtener la malla de fibrina que reforzará un coágulo y así detener el sangrado. Sin embargo, este proceso puede tardar segundos, minutos o más, dependiendo del tamaño del defecto, por lo que contamos con la hemostasia quirúrgica para acelerar dicho proceso, emulando la vasoconstricción para agilizar la formación de un coágulo. Por lo que si los valores de los distintos parámetros que miden esta función en el paciente están alterados, de nada servirá la hemostasia quirúrgica. Por tal motivo, es fundamental solicitar exámenes de laboratorio a todo paciente prequirúrgico, como son citometría hemática, química sanguínea, tiempos de coagulación, tiempos de sangrado y pruebas cruzadas principalmente. La hemostasia quirúrgica se divide en 2 tipos, temporal y definitiva, de acuerdo al comportamiento de estas. Dentro de la hemostasia temporal tenemos las siguientes técnicas de oclusión. Digital, ocluyendo el sitio de salida sanguíneo con un dedo. Dígito digital, ocluyendo el vaso sangrante pinzándolo con 2 dedos, generalmente índice y pulgar. Compresión directa, realizando presión directa al sitio de sangrado con una gasa estéril.
compresión indirecta, ocluyendo el trayecto de los vasos sangrantes en un sitio distal a la zona de sangrado, e instrumentada, utilizando las diversas pinzas hemostáticas quirúrgicas que tenemos disponibles. Dentro de los instrumentos para realizar hemostasia temporal tenemos pinzas Mosquito o Halsted, pinzas Kelly y pinzas Rochester, que tienen usos específicos de acuerdo al calibre de los vasos y las podemos identificar gracias al número de fenestraciones en sus mandíbulas, como se muestra en la imagen. Sin embargo, estos procedimientos serán temporales porque nos ayudarán a controlar el sangrado y darnos tiempo de utilizar un método definitivo. Por otra parte, dentro de la hemostasia definitiva tenemos dos subclasificaciones, preventiva y activa. La preventiva se refiere a localizar el trayecto de un vaso sanguíneo y asegurarlo antes de seccionarlo, así evitaremos el sangrado. Los mecanismos para lograr esto son ligadura de vasos mediante nudos hemostáticos y colocación de clips. Y la activa se refiere a detener el sangrado una vez que se ha seccionado un vaso sanguíneo y en ocasiones lo precede un mecanismo temporal. Los mecanismos para obtener la hemostasia activa son ligadura, puntos de transfixión, térmica eléctrica con el uso de electrocauterio, reconstrucción vascular, láser, criocoagulación, y últimamente, los dispositivos más novedosos que usan ondas de ultrasonido para lograr la coagulación. Por otra parte, los instrumentos para lograr la hemostasia definitiva son lápiz de electrocauterio, empleando la función del botón azul, gasas quirúrgicas, clips, ligaduras y los distintos dispositivos que utilizan ondas ultrasónicas, por ejemplificar algunos. En el caso particular de nuestro modelo biológico, al no contar con un sangrado activo, he disecado un vaso sanguíneo superficial y realizaré hemostasia preventiva mediante la ligadura del vaso, con un nudo cuadrado con técnica americana monomanual izquierda. Realizando la primera lazada, segunda lazada inversa, y rematando con la tercera lazada, repitiendo el procedimiento a un par de centímetros del nudo realizado previamente. Y posteriormente, cortar el vaso con ayuda de nuestras tijeras. Si quieres saber más detalles de la técnica, te recomiendo visitar mi canal y ver el video Nudos Quirúrgicos. Tercer tiempo. Disección. La palabra disección proviene del latín dissectio, que significa cortar o separar por planos. Por lo tanto, la disección es la separación metódica de los tejidos y órganos del cuerpo para el estudio de su disposición y características anatómicas. La disección se divide en dos tipos, roma y cortante. La de tipo roma tiene la característica de ser más suave con los tejidos, por lo que se emplea en tejidos laxos. Se subdivide en dos, digital e instrumentada. Por una parte, la disección digital se realiza con ayuda de los dedos y es la de elección por sus mínimos riesgos de lesionar los tejidos delicados. Y por otra parte, la disección instrumentada se realiza con utensilios de punta redonda o roma, como la punta de pinzas cerradas, mango de bisturí, punta de tijeras cerradas y gasas, por mencionar algunos ejemplos. En cuanto a la disección cortante, se utiliza en tejidos densos o resistentes que necesitan una mayor fuerza. Para ello utilizaremos instrumentos de tipo cortante como el segundo bisturí, electrocauterio o las tijeras. En la siguiente imagen se ejemplifican algunos procedimientos de disección roma.
como la digital o la instrumentada, con ayuda de la punta roma de unas pinzas. Recuerda que para lograr esta técnica deberás sujetar el tejido con las pinzas de disección, con dientes en tejidos densos y sin dientes en tejidos laxos, y separar las fibras de un tejido en el sentido de su disposición. En esta imagen se muestran los instrumentos para realizar disección cortante, como son el segundo bisturí, las tijeras y las pinzas de disección. Siguiendo con nuestra técnica, realizaremos los dos tipos de disección. Primero comenzaremos con la disección roma, con ayuda de nuestras pinzas Kelly curvas. No olvides sujetarlas de la manera correcta, introduciendo los dedos pulgar y anular dentro de las anillas y la punta hacia arriba. De esta manera, al girar la mano para trabajar, la punta quedará hacia abajo, lo cual nos permitirá una mejor visibilidad. Disecaremos el tejido celular subcutáneo introduciendo la punta y abriéndola sucesivamente, siguiendo un orden hasta llegar a la vaina sinovial que recubre al tendón. Puedes apoyarte del segundo bisturí y realizar disección cortante en las zonas que ofrezcan mayor resistencia, cuidando no lesionar ninguna estructura. El objetivo es dejar al descubierto la vaina sinovial. Cuarto tiempo, separación. La palabra separación proviene del latín separatio, que significa poner una distancia entre dos cosas. Se divide en dos tipos, manual y automática, y permite ampliar la visibilidad del campo operatorio. La separación manual se realiza con separadores que necesitan de una acción y fuerza mecánica por un miembro del equipo. Algunos ejemplos de estos separadores son Farabeuf, Richardson, Volkmann y Dever, como se muestran en la imagen. Por otra parte, en la separación automática se emplean separadores que cuentan con un sistema de engranaje y cremalleras, por lo que se mantienen en posición por sí mismos. Estos son algunos ejemplos de separadores automáticos, como el separador Balfour, Weitlener y Yalpi. En el caso de nuestro modelo, por las características del tejido, podemos realizar separación manual con ayuda de los separadores Farabeuf para apoyar en las técnicas de disección. Quinto tiempo, tracción. La palabra tracción proviene del latín tractio, que significa arrastrar o tirar, por lo que tracción es la acción de tirar de algo para moverlo de lugar. La tracción se divide en dos tipos, manual e instrumentada. La tracción manual, como su nombre lo indica, se realizará con ayuda de nuestras manos, siempre y cuando el tejido lo permita. Y la instrumentada se hará con ayuda de ciertos materiales como pinzas Alice en tejidos densos, Babcock en tejidos y estructuras friables y Forster o anillos que permiten sujetar vísceras huecas sin dañarlas, como se muestran en la imagen. Continuando con nuestro modelo biológico, una vez identificada la vaina sinovial que recubre el tendón, debemos seccionarla y para ello, con ayuda de nuestras pinzas Kelly, abriremos un espacio por el cual introduciremos cada vez más y más las mandíbulas de la pinza,
realizando disección ROMA para no lesionar el tendón. Una vez hecho esto, mantendremos las pinzas Kelly abiertas al interior de la vaina, lo que nos brindará un espacio seguro para realizar una incisión vertical recta sobre la vaina sinovial, con ayuda de nuestro segundo bisturí, cuidando que sea superficial para no lesionar el tendón. Podemos colocar los separadores Faraveu para abrir el campo operatorio y visualizar el tendón. Introduciremos de nuevo las pinzas Kelly realizando disección ROMA del tendón. Y colocando las pinzas en la parte posterior, traccionaremos el tendón como se ejemplifica. Incluso podemos realizar tracción manual con un dedo si se requiere. Traccionaremos el tendón con ayuda de las mandíbulas abiertas de la pinza Kelly y con el segundo bisturí seccionaremos con un corte transverso del tendón, lo cual nos llevará al siguiente tiempo. Con este ejemplo, queda demostrado que cada tiempo tiene características diferentes y pueden suceder simultáneamente, de acuerdo a las necesidades en cada tejido. Sexto tiempo, técnica quirúrgica específica. La técnica quirúrgica específica a realizar en este modelo se llama tenorrafia. Se compone del prefijo teno, tendón, y sufijo rafia, reparación o unión, por lo que realizaremos la reparación del tendón que hemos seccionado previamente. Existen diversas técnicas para realizar esto, pero aquí explicaré la técnica de Kessler, la cual se compone de tres puntos a cada extremo del tendón y un nudo. Para realizarla, seguiremos los puntos esquematizados en la siguiente imagen. No olvides dar la suficiente tensión para permitir afrontar ambos bordes del tendón con adecuada fuerza y resistencia. Y por último, sutura los bordes cruentos de manera circunferencial utilizando puntos continuos o discontinuos como se ejemplifica. Siguiendo con esta premisa, primero prepararemos la sutura a emplear rasgando por la marca señalada y extrayendo el empaque de su interior. Después, levantamos la pestaña inferior derecha y con ayuda del portaagujas sujetamos la aguja y extraemos la sutura de su interior. No olvides sujetar el portaagujas de manera correcta y realizar el movimiento de muñequeo que se ejemplifica para realizar esta técnica. Sujetamos un extremo del tendón con las pinzas de disección y damos el primer punto ingresando por el borde medial y saliendo a la porción distal. Traccionamos la sutura. Y de nuevo sujetamos el tendón para dar el segundo punto, el cual se dará cercano a la región medial de extremo a extremo como se ejemplifica. No olvides sujetar la aguja con ayuda del portaagujas en posición al salir del tejido y antes de traccionar. De esta manera estarás listo para dar el siguiente punto y ahorrarás tiempo. Sujetamos de nuevo el tendón y daremos el tercer punto, siguiendo la descripción del primero, pero ahora de manera invertida, iniciando en la porción inferior distal y saliendo a la zona medial. Ahora repetiremos estos tres puntos en el otro extremo del tendón, iniciando con el primer punto de la zona medial a la porción inferior distal. Aquí viene un paso crucial en el éxito de nuestra técnica. Realizaremos tensión en el hilo de sutura para afrontar los bordes antes de dar el siguiente punto, ya que de lo contrario no ocurrirá una correcta cicatrización. Continuamos con el segundo punto, cercano a la región medial, atravesando el tendón de extremo a extremo.
realizamos de nuevo tensión para mantener ambos extremos unidos. Y concluimos con el tercer punto de la parte superior distal a la zona medial. De nuevo damos tensión y rematamos anudando la sutura con un nudo de cirujano con técnica mixta. Con ayuda de las tijeras, cortamos los extremos justo por encima del nudo, cuidando no cortarlo. Por último, comprobamos la resistencia y funcionalidad del tendón traccionándolo y suturamos de manera circunferencial los bordes de este. Séptimo tiempo, reparación. Una vez que hemos finalizado la técnica quirúrgica específica, debemos restablecer la continuidad de los tejidos plano por plano, para garantizar la correcta cicatrización y funcionalidad. Para ello, realizaremos la reparación. En este tiempo, echaremos mano de suturas principalmente, con ayuda de ciertos instrumentos para realizar las distintas técnicas, como portaagujas, tijeras y pinzas de disección, que se muestran en la siguiente imagen. Sin embargo, si quieres conocer más detalles sobre este tiempo, te recomiendo que visites mi canal y vea los dos videos de suturas, donde explico a detalle los puntos básicos a saber. Continuando con nuestro modelo biológico, repararemos primero la vaina sinovial. Como es un tejido resistente que ofrece tensión, realizaré puntos continuos anclados como se ejemplifica a continuación. No olvides anudar ambos extremos y cortar los cabos lo más cercano al nudo posible para dejar la mínima cantidad de cuerpos extraños al interior. Por último, repararé la piel. Para ello, utilizaré sutura de nylon realizando el mismo proceso para abrirla y colocarla en el portaagujas. Recuerda que esta sutura cuenta con memoria, por lo que debemos anudarla bien para garantizar su funcionalidad. Por la extensión de la incisión, realizaré puntos continuos simples como se muestra a continuación. No olvides asegurar ambos nudos a cada extremo y cortar los cabos mayores a 1 cm con el borde más ancho de las tijeras. Y listo, hemos completado la intervención quirúrgica. Para demostrarlo, sujetaré el tendón en la porción expuesta del modelo biológico con ayuda de unas pinzas Kelly y realizaré tracción para observar la funcionalidad restablecida de contracción de las falanges de nuestra patita de cerdo, por lo que esta intervención ha sido un éxito. Esto es todo por el día de hoy, espero que les haya gustado, nos vemos en la próxima ocasión con un video nuevo.